Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas, damas y caballeros. Qué placer tan inmenso estar una vez más con ustedes en este su espacio Tú Opinas CDN, el interactivo de las tardes. Las puertas de la democracia se abren a partir de esta hora a través de este medio, de este espacio diseñado para que usted participe, comente, exprese sus inquietudes ciudadanas, las denuncias, con muchísimo gusto. Somos un medio abierto, aquí no le ponemos traba a nadie. Lo único, los valores, ¿verdad?, de la decencia, ¿verdad?, eso es lo único que nosotros, pero lo que es, ¿verdad?, su inquietud, su problema, su posición sobre los grandes temas nacionales, eso marca la agenda nacional, la opinión suya marca la agenda del día, amigo y amiga televidente. Eso es así, no hay de otra manera. Entonces, vamos a recrear una situación que está viviendo la gente del Ceibo. La gente, los ciudadanos del Ceibo. Ha habido una denuncia muy fuerte, muy fuerte. Por años, y yo no sé si esto nada más pasa en el Ceibo. Y por eso lo vamos a traer. De hecho, anoche tocamos ese tema y porque es una situación que, según escucho, está fastidiando a muchos ciudadanos, que es la cosa esta de estar poniéndole droga a muchachos trabajadores. Entonces, Manuel Emilio Santana, el fiscal del Ceibo, dejó claramente establecido que llegará hasta las últimas consecuencias contra los agentes adscritos a la Dirección Central Antinarcótico de la Policía, o sea, el DICAN, o a los que señala como ladrones. Ladrones, le dice. Ladrones, y también, no solamente de la DICAN, sino también de la DNCD. ¿Entiende? Entonces, el hombre ayer, hay un audio por ahí que ojalá y si estuviera por ahí, ojalá me lo pusieran también para que vean las palabras mayores. Mariel Reyes hizo un recorrido por el Ceibo, nos va a traer, ¿verdad?, la información de que la población respalda que se investigue a los agentes tanto del DICAN como de la DNCD. De ahí vamos a sacar la trivia, prepárese, todo el que ha sido ofendido, ultrajado, que se ha intentado ponerle droga, vamos a recibir sus llamadas, saludos. Vamos con la historia primero, sí, con la historia. El fiscal Santana, mejor conocido en la provincia del Ceibo como Papito, explica que este es el inicio de la investigación, donde la fiscalía se encargará de someter a la justicia a los implicados. Son dos investigaciones diferentes, administrativa y disciplinaria, que lo está llevando la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, y la investigación de tipo penal que lleva la Policía Nacional, que lleva el Ministerio Público. Si yo logro tener los elementos probatorios del lugar, te puedo asegurar que ni un paso atrás, hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos construyendo eso, un caso penal. La población respalda la investigación, aunque algunos, como el abogado Miguel Reyes, dudan que se haga justicia. Yo dudo mucho que se lleve a las últimas consecuencias, porque en realidad, precisamente, aquí no hay un régimen de consecuencias, eso es lo que sucede. Entonces, todas esas aberraciones cometidas por los policías o por la policía en sus actuaciones, con contadas excepciones, quedan siempre sin remedio. La realidad es esa misma, no es menos. Aquí hace unas cuantas semanas han venido varios operativos desde las 6, 7, 8, 9, 10 de la mañana, horario en que las personas trabajan. Incluso hasta comunicadores han apresado gente trabajando en su taller de banistería, que se sabe que no tienen ningún problema con la justicia. La institución policial nuestra, la Policía Nacional, bueno, confronta desde hace tiempos inmemoriables mucha dificultad en términos de credibilidad de cara a sus actuaciones. La primera irresponsabilidad fue el traslado de esa persona de la policía, que habían ya cometido ese, o supuestamente habían cometido esa infracción. Entonces lo trasladan, ¿para qué? Lo quitan de aquí, pero lo mandan a otro sitio. ¿A qué? A repetir lo mismo, a hacer lo mismo. Manuel Santana denuncia que agentes de la DICAM apresan a inocentes y lo acusan de vender sustancias narcóticas. Mariel Reyes, NSDN.
Bueno, ahí está el tema sobre el tapete. Esto ocurrió en el Ceibo. Dice el fiscal que si tiene los elementos probatorios, entonces actuará en... ¿No los tiene? ¿Cómo es que no los tiene? Bueno. La denuncia está. Vamos entonces al aire con las opiniones ciudadanas. ¿Verdad? ¿Cree usted, considera usted, amigo, amiga, televidente, que miembros de agencia antidrogas colocan sustancias prohibidas a ciudadanos para extorsionarlos? ¿Usted sabe en esos operativos que van, se meten en los barrios? Ven tú, móntete ahí. Venga, ve los bolsillos. Hay gente que no dice, espérese, no me meta la mano en los bolsillos, yo mismo me lo... Porque tienen, hay precedentes. ¿Usted qué opina, amigo televidente? Saludos, buenas tardes. Que se expresa el pueblo. ¿Quién nos habla y de dónde? Esto es de Santiago Rodríguez. Hola, qué placer. ¿Quién nos habla desde allá? Don Félix, vaya, televisor. Don Félix, quería hace muchos días comunicarme con usted. Aquí estamos para servirle. Me encanta su programa. Muchas gracias. Oiga, le voy a suplicar mi problema, sí. Mi inquietud. Sí, señora. Yo soy una trabajadora de la UAS. El Centro Universitario Santiago Rodríguez, sí, Mao. Sí, señora. Tengo 33 años y 7 meses trabajando. Ay, Dios mío. Y todavía no soy nombrada. ¿Cómo? Apenas hace un año que me contrataron. De un año me pagaban 2 meses y el reto se iba. Oh, no me pagaban. ¡Qué atropello! Del año 2014... me deben 59,000 pesos. Ay, Dios mío. Ay, oiga, Dios. Eso, en 33 años y 7 meses, y todavía, ahora lo que me dicen, que ya yo estoy muy mayor para nombrarme. Ay, qué abuso, después que se la chuparon. Sí, no, me acabé, ya estoy en cama. Ay, ya no puedo salir ni al patio de mi casa. Ay, deme su nombre, mi señora. Eladia Peralta. Ay, ¿y dónde vive allá en Santiago? ¿En qué parte? Yo vivo en Santiago Rodríguez, en la Alejandro Bueno 77. Sí, señora. Ay, Dios mío. Espérese, no se me vaya. Ya estoy con una depresión porque sé lo que trabajé en tantos años y no logré nada. Ay, señores, miren este abuso. Ni siquiera un nombramiento, porque al no tener nombramiento no podía tener un seguro. Sí, señora. Eladia me dijo. Eladia Peralta. Sí, vamos a hacer un llamado al ministro. Oiga, tengo 75 años de edad. Dios mío. Ya no puedo ir ni siquiera a firmar porque no puedo subir las escaleras. Hay un acto de humanidad, señor ministro de Educación. Mande. ¿Cuál es el director regional de Educación allá? Yo pertenezco al Centro Universitario Santiago Rodríguez. Ah, es que es de la UAS, es rector. Ay, perdóneme. Es de la UAS. Señor, sí. Rector. Sí. Doctor. Yo pertenezco a Santiago Rodríguez Mao. Mire, no cierre, que le van a tomar su número de teléfono ahí. No cierre. Sí. No, sí. Cierre. Sí. ¿Entiende? Para que... Sí. Para que me la ayuden. Silvania, cógele el número ahí a la señora y me lo pasa, que yo voy a darle seguimiento a eso. Hola, buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está usted? Estamos viviendo, mi jefe. Bueno, mi hermano, están pasando muchas cosas grandes en este país. Usted vio la denuncia, ¿verdad? Del fiscal del Ceibo. Vi la denuncia y vi todo. ¿Qué usted considera? Baje el volumen. ¿Considera usted que agente antidrogas le meten droga a la gente en los bolsillos? Para sí, le meten droga, hermano, meten droga. Eso había que quitarlo, el decán ese había que quitarlo. Y toda esa gente tienen que quitarla. ¿Cuándo es que el Danilo va a levantar la cabeza? Una gente que votó por él, ¿cuándo es que él va a levantar la cabeza? Que quita todos esos ladrones de ahí. Bueno. Que quita todos esos ladrones, atracadores. Ay. Si tú lo quitas de ahí, lo pones otro. Si tú vas a hacer lo mismo. Sí, señor. Pero sí. Hay que quitarla de ahí, quitado, y mandarlo para su casa, Frei Mosca. Y no, para porque su casa no. Para la cárcel. Oye, yo creo que voy a decir esto. Danilo no es malo. Pero los que están a su alrededor
el Leonel Fernández Reina y la cúpula. Mira que la cúpula del PLD son millonarios. No hay un pobre. Todos son ricos. Y el pobre más pobre y ellos más ricos todo el tiempo. Ya está bueno. Bueno, ahí está. Ya está bueno, dice el amigo televidente. Claro. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud. Y me quite esta gripe. Bonito programa. Y gracias, mi jefe. Saludos. Vámonos con otra. Saludos, buenas. Como dijo un médico ayer, y le dijimos nosotros, ¿verdad? Mudaron, trasladar a estos delincuentes para otra comunidad, esta dotación para otro lugar, es mudar un problema, pero no erradicarlo. Saludos, buenas. Buenas tardes. ¿Considera usted que miembros de agencias antidrogas colocan sustancias a ciudadanos para extorsionarlos? Es el tema. Aquí está la responsable, denuncia del fiscal del Ceibo. Y ese es el tema principal de esta tarde. Hola, ¿quién nos habla? No se oye bien. Sí, ¿quién nos habla? Roberto Ferreira, provincia de Victorino. Adelante con su opinión, mi caballero. Hermano, lo que pasa es que llenando requisitos con los que no, están. El problema es para llenar requisitos, porque los que están dirigidos y manipulados por ellos mismos. Entonces caen los inocentes para llenar requisitos en la justicia. Ahora me pregunto yo, Victorino, ¿qué es lo que es la DICAN? Explícame. Si existe la Dirección de Control de Drogas de NCB, y ponen este aparataje, este mamotreto, ¿dirección anti qué? Pero explícame. Esa es mi pregunta y esa es mi inquietud siempre. ¿Para qué existe eso? ¿Para qué doble... duplicidad de esfuerzo? Con diferentes nombres. Duplicidad de esfuerzo, igual que en el transporte, 20.000 instituciones que controlan que esto y nada. Gracias a usted, amigo querido. 809-8785, saludos. ¿Quién nos habla? Este es el momento de su llamada. Adelante, aprovechela. Saludos. Victorino, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor Rafael Cueto Monegro, abogado de Alto Mayor. Adelante, mi caballero, con su opinión. El país le escucha, doctor. En Alto Mayor, como en el Ceibo, lo que está pasando con el DICAN, el DICRIN y la policía, eso es inimaginable. Ay. Yo defiendo un haitiano aquí en Alto Mayor que se llama Wody Ravel. Sí. Empleado del consorcio Citrícola Barceló. Sí. Miembro de la dirección de drogas fueron al kilómetro 16, Juan Jiménez Manchado, hacia Sabana de la Mar. Supuestamente buscando preso a un haitiano llamado Tibulé, porque habían denunciado que estaba bregando con droga. Sí. Wody Ravel acababa de llegar de trabajar del consorcio Citrícola Barceló. Sí, señor. Le preguntaron por Tibulé y él le dijo que no lo conocía. Y lo trajeron preso con todo y mochila, que acababa de llegar de trabajar y motor, que está en el Ceibo preso todavía. Ay, Dios mío. Fue de intrusión un jovencito que tienen a Tomayor, está acabando aquí. Ay. Tiene 11 de trabajo. Si lo dejan libertad, le pone $1,000,000 de garantía económica. Ay, Dios mío, qué abuso. No hay libertad para nadie en Tomayor, no sé qué es lo que se va a hacer. ¿Cómo no? Buenas tardes a usted. No me le cambie, vamos a un mensaje de interés y regresamos. Boom, más llamadas. Cuando regresemos, recibo sus llamadas, testimonios, denuncias, quejas. De estos agentes antinarcóticos que son denunciados porque le ponen droga a muchachos de trabajo y estudiantes en los pantalones para luego extorsionarlo. Cuando regresemos.